En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con entrega, Señor, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierte en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 14. Mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche, no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecido de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Existe entre los ídolos de los gentiles quien dé la lluvia? ¿Soltarán los cielos aguas torrenciales? ¿No eres, Señor, Dios nuestro, nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Jeremías está describiendo una realidad del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén, en caos social. Dice, por ejemplo, que el sacerdote y el profeta vagan sin sentido por el país, que la ciudad está desfalleciendo de hambre, que todos sus habitantes están muriendo, que hay violencia, que hay espada, que hay una herida de fuertes dolores en el pueblo de Israel. Es un dolor del pueblo, es un dolor de la ciudad, es un dolor de esta comunidad que se ha alejado del Señor. ¿Cuántos de nuestros pueblos están también con muchas heridas? ¿Cuántos de nuestros pueblos están en un desorden social? ¿Cuántos de nuestros pueblos también están abatidos en medio del dolor, desfallecidos de hambre? Hay muchos pueblos del mundo que están sufriendo el hambre física. Y el profeta le pregunta a Dios, ¿por qué nos has herido sin remedio? Además, el profeta en nombre del pueblo dice, se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura surge la turbación. Todos esperamos la paz, la verdadera paz que viene de Dios. Y sin embargo, no se ve venir esa paz verdadera y estable. Y hay mucha turbación social en medio de nuestros ambientes. Ahí nos corresponde a nosotros, los que creemos en Jesucristo el Señor, los que hemos puesto la confianza en el Dios verdadero, reconocer que Dios está en nuestra historia, que Dios está en el sufrimiento de nuestros pueblos, que hay semillas del reino de Dios que están iluminando nuestra historia y que están creciendo en medio de nuestras comunidades. Por eso el profeta le pide a Dios, no nos rechaces por tu nombre. Y le sigue diciendo el profeta, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. El profeta se pone en nombre del pueblo para pedirle a Dios que no los olvide, que mantenga la alianza. El Papa Francisco nos ha dicho que la oración de intercesión tiene un valor misionero, que cuando nosotros oramos por otras personas, por otros países, por otros pueblos que pueden estar sufriendo calamidades, catástrofes, desorden social, que ahí nosotros tenemos también una misión de orar permanentemente por esos pueblos, de unirnos a esos sufrimientos y que la oración por caminos que solo Dios sabe va transformando la vida de las personas y de las sociedades. Por eso cuando el profeta Jeremías le está pidiendo a Dios, no nos rechaces, recuerda tu santa alianza con nosotros, nosotros también queremos decirle, Señor, somos tu pueblo y a pesar de todos los pecados e injusticias sociales, queremos ser tu pueblo. Renueva tu alianza con nosotros. Salmo 78. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre.
Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del trigo y la cizaña es explicada por Jesús a sus discípulos en la casa. Así lo narra San Mateo en el capítulo 13. Él les va desglosando cada uno de los elementos de la parábola. Pero llama la atención que la buena semilla casi siempre la asociamos con la palabra de Dios. En cambio, Jesús, explicando esta parábola a sus discípulos, les dice que la buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino? Pudiéramos decir, aquellos hombres y mujeres que, aún estando en medio de los sufrimientos del mundo, metidos totalmente en el ambiente de la política, de la economía, de la cultura, del deporte, de las comunicaciones, de la tecnología y de todos los ambientes donde se desarrolla el ser humano con su inteligencia, allí hay hombres y mujeres que son ciudadanos del reino de los cielos por una razón: porque estando en el mundo no son del mundo, y porque estando en el mundo construyen con su forma de vivir una sociedad fundamentada en los valores del reino: reino de justicia, reino de verdad, reino de amor, reino de paz. Si en nuestros pueblos, si en nuestras ciudades hay muchos hombres y mujeres que son ciudadanos del reino porque están tocados por el amor misericordioso de Dios, porque están iluminados por el Santo Espíritu de Dios, porque conducen su vida según las enseñanzas de Jesucristo el Señor, entonces nuestras sociedades tienen futuro. Y a pesar de la violencia, de la guerra, del terrorismo, de la destrucción que puede hacer sufrir a nuestros pueblos, sin embargo, en cualquier lugar del mundo, en todos los 5 continentes, en todos los pueblos donde habitamos nosotros, hay ciudadanos del reino, hay semilla buena, hay semilla sembrada en medio de la cizaña que tarde o temprano da fruto. Usted y yo estamos llamados a ser esa semilla buena del reino de Dios. Que el Señor bendiga a nuestros pueblos, nuestros países y continentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.